Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde hay cuatro sacerdotes que comentamos acontecimientos de la vida de la Iglesia, de la vida ordinaria. Bienvenido Padre Daniel Portillo, bienvenido Javier Monroy, bienvenido Patricio Lynch. Saludos a todos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Gusto. Pues muy bien, estamos muy bien porque hoy recibimos en este programa a un invitado muy especial, una persona a la que probablemente si ustedes la pueden seguir en México y a través de las redes sociales, a través de un programa que dirige de televisión, Sacro y Profano, a través de sus artículos en la revista Proceso Mexicana, Semanario Mexicano. Y bueno, pues hoy está con nosotros Bernardo Barranco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo, un privilegio conversar con ustedes. Pues Bernardo Barranco, él es columnista, es periodista, también se dedica a la prensa, es economista por la UNAM y maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas de la Acción Católica Mexicana del año 75 al 78. Y bueno, pues como he dicho, actualmente conduce el programa de televisión Sacro y Profano del Canal 11, colaborador de La Jornada de Milenio de la revista Proceso, autor de libros y coordinador de alguno de ellos, Más allá del carisma, análisis de la segunda visita de Juan Pablo II a México, El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, Las batallas del Estado laico, Norberto Rivera, El pastor del poder, El infierno electoral, AMLO y la tierra prometida, AMLO y la religión. Y hoy con nosotros pues vamos a comentar este libro que es Depredadores sagrados, la pederastia clerical en México, donde incluye la cronología de este fenómeno. Pues todo un libro que nos hace pensar. Nació este libro, se publicó en el mes de agosto, sobre pues la pederastia tal cual. Me parece interesante, y al equipo que está aquí en Iglesia Online nos parece interesante tratar este tema nuevamente, porque pues yo creo que es bueno hablarlo dentro de la Iglesia sin tapujos, con respeto y con dolor también, ¿no? Nos sumimos al dolor y empatizamos con el dolor de todas las víctimas. Desde que se emite este espacio Iglesia Online dedicamos algunos programas a hablar de la prevención y la protección a los más vulnerables. Y para eso pues agradecemos que haya aceptado la invitación el coordinador de este libro, Bernardo Barranco. Bernardo, quisiera iniciar por una pregunta, ¿no? Después de la publicación de este libro, ¿cómo te has sentido al elaborar toda esta obra, coordinar todos estos artículos? Y la segunda es, ¿crees que después de la publicación de este libro habrá consecuencias positivas en la Iglesia Católica Mexicana o seguiremos igual? Bueno, muchas gracias por abrir este espacio. El libro tiene un fin más secular. Quizá no está centrado en la Iglesia Católica, más bien está centrado en la sociedad. Y está centrado en la sociedad porque en México nos hemos quedado como entrampados en un tipo y en una forma de la pederastia clerical que es la que está marcada por Marcial Maciel y los legionarios. Ahí nos hemos quedado como estancados, ¿no? Los malos son los legionarios, Marcial Maciel el perverso, etc. Y el libro lo que busca es, a raíz de los acontecimientos últimos, reactualizar el tema con una información, con un relato diferente, actualizado, y que parte básicamente de algunos informes que el Episcopado Mexicano ha dado. Por ejemplo, 152 sacerdotes han sido investigados por denuncias de abuso sexual a menores. El nuncio hace unas semanas acaba de decir 132 curas han sido separados de sus cargos por este tipo de cuestiones. Entonces, la pregunta con la cual el libro tiene como de fondo es, ¿dónde están esos curas? ¿Quiénes son esos curas? ¿Cuántas, de qué parroquias, de qué diócesis? ¿Cuál es su estatus legal? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Qué atención a las víctimas está dando? Es decir,
una serie de preguntas que como sociedad tenemos derecho, sociedad secular, tenemos derecho y que no tenemos. O sea, sigue existiendo un manto, digamos, de nebulosidad frente a esto. Entonces el libro trata de responder a una nueva problemática en torno a la pederastia, cosas nuevas de la pederastia, entre ellas la presencia del Papa Francisco, y dos, la exigencia, y ahí voy a tu segunda pregunta, de transparencia frente al tema de los abusos sexuales a niños. Gracias, Bernardo, saludos, es un gusto que esté con nosotros y bueno, nos sentimos honrados. Pensaba, usted está hablando de la realidad de México, yo no soy mexicano, pero bueno, el tiempo que he estado ahí, también por vinculaciones que tengo, sé que este tema en la iglesia se está hablando, se están haciendo cosas, considero que quizás un poco lento, pero bueno, la iglesia está en camino, ¿no? Yo pienso, bueno, que en la iglesia el Papa a nivel universal viene dando algunos pasos importantes, especialmente en la reforma de la curia, en su lucha contra el clericalismo, esta estructura patriarcal. Pero la pregunta es esta, Bernardo, desde su conocimiento, ¿cómo usted cree que nosotros podemos favorecer, los sacerdotes en este caso y también el laicado, ¿no?, para que estos cambios a nivel general de alguna manera lleguen y aterricen en las parroquias, ¿no? ¿Qué nos podría aconsejar? ¿Qué considera? Bueno, yo creo que el tema es un tema, digamos, muy candente, muy delicado, e indigna mucho a la sociedad. Es que la sociedad está muy impactada frente al tema, y está muy impactada porque percibe una doble o triple traición por parte de aquellos religiosos que abusan de menores, a su investidura que socialmente la cultura le ofrece, una investidura de una persona que trabaja los valores, que trabaja temas de moral, temas del alma, y que al entrar en este tobogán, digamos, de perversidad como es el abuso a un menor, traiciona la esencia de su opción y de su ordenamiento sacerdotal. Y el otro tema, porque efectivamente Daniel Portillo puso en su artículo diciendo, cuidado, ¿no? La pederastia es más fuerte en ciertos clubs, en las escuelas, en las familias, y la pregunta es ¿por qué a la sociedad le simbra el tema de la pederastia de clérigos y de, bueno, entonces estas traiciones que tiene, no solamente es el crimen hacia los infantes, sino también es esta traición a una investidura que tiene. Otro de los temas que yo creo que está de fondo, y por supuesto no es ningún consejo ni mucho menos, está muy en la línea del Papa Francisco, cuando habla de que gran parte de la responsabilidad se debe al clericalismo. Y ahí muy brevemente en el texto se trabaja Foucault. Foucault habla de que la principal fuente de las perversiones sexuales está en el poder, más que en la propia sexualidad incluso. El poder, porque los poderosos se saben impunes. Nadie los toca, nadie los va a tocar. Los políticos también tienen sus niveles de perversión. En México tenemos muchos casos de ciertas redes de políticos que abusan de menores o de infantes. Y es una de las ecuaciones que tenemos que romper, cómo el sacerdote tiene que desclericalizar su función, ¿no? Es ahí uno de los grandes retos que yo encuentro, y al final con la conversación con Daniel, yo concluía después de lo que habíamos conversado que el tema de fondo no solo es el tema de la pederastia, sino también es el tema de la sexualidad. Necesitamos una especie de ayornamiento al interior de la iglesia en torno a la relación entre sexualidad y religión, y en este caso, iglesia católica. Es un honor escucharle y de una delicia escuchar todo esto y poder profundizar. Acaba de nombrar aquí a nuestro colega y amigo, el padre Daniel Portillo, que también tiene su intervención en el libro, ¿verdad? Una mirada desde el interior. Una mirada en la que coincidimos los que estamos aquí en este momento, pues,
conversando con usted, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, como sociólogo, como experto en materia religiosa, ¿no? ¿Qué destacaría de este artículo? Y ¿no cree que también hay un buen número de religiosos, de sacerdotes que estamos en consonancia con todo este movimiento, con el Papa Francisco, y que a veces también se habla poco de nosotros, digamos, de los que estamos en este trabajo? Javi, has tocado un tema muy sensible, que yo en este mes me sentía en deuda con Daniel, porque en todas estas entrevistas lo que prima mucho en una sociedad tan laica como la mexicana es esta visión externa de la Iglesia. Y justamente para hacerle justicia al artículo de Daniel, lo invité a un programa para ver desde adentro de la Iglesia cómo se estaba manifestando el fenómeno de la pederastia, no solamente en el libro, sino que se expresara a nivel público, a nivel de la sociedad mexicana, este tema. Y desde luego yo considero que Daniel, y probablemente muchos de ustedes, representan otra generación totalmente diferente de sacerdotes y de clérigos que tienen una percepción, por un lado, de dolor, por un lado, de vergüenza, pero que no se queda ahí, sino está buscando a través de medidas paliativas o medidas preventivas el poder enfrentar este tema. Y para mí es muy valioso lo que están haciendo, el trabajo de Daniel, los cursos, los eventos, los planteamientos, porque rompe una concepción de una Iglesia que se atrincheró en sus argumentos frente al tema de la pederastia. Por lo tanto, yo creo, y con esto concluyo, que es muy importante lo que están ustedes haciendo, y lo valoro en verdad. Es fundamental estas voces frescas que por un lado reconozcan que hay un problema de fondo, es un problema serio, pero no solamente se quedan en el lamento, sino que busquen alternativas. Y eso es lo valioso de su trabajo. Pues muchísimas gracias, Bernardo. Vamos un momento a una pausa y enseguida regresamos. Esto es Ecclesia Online. Bueno, pues seguimos aquí en Ecclesia Online, les habla Javier Acero, ya saben que estamos con tres sacerdotes más, el padre Daniel Portillo, el padre Javier Monroy, el padre Patricio Lynch. Estamos con Bernardo Barranco, que él ha coordinado un libro de predadores sagrados, la pederastia clérica en México, en donde incluye una cronología del fenómeno. Estamos hablando abiertamente de todo este tema y pues Daniel ahí tiene cuestiones que preguntar. Adelante. Bernardo, agradecemos y valoramos mucho tu presencia entre nosotros, y además te agradecemos también la coordinación de este esfuerzo de diferentes voces. Creo que es un reto siempre para hacer una descripción básica y fundamental sobre un fenómeno tan doloroso como son los abusos sexuales, orquestar distintas voces. Orquestaste los medios de comunicación, orquestaste gente que está verdaderamente, podemos decir, enojada, entristecida, herida con las situaciones de la Iglesia, pero también involucraste víctimas, y esa es una riqueza fundamental también de la obra, que creo que es parte elemental de ella. ¿Qué te motivó a considerar a las víctimas en esta obra? ¿Por qué incluir a personas que habían vivido el abuso sexual? Porque creo que en ocasiones entre nosotros como Iglesia a veces corremos el riesgo de generar discursos de prevención desde el centro, y nos olvidamos de las zonas periféricas en donde las víctimas justamente han sufrido y han padecido este abuso, ¿no? Entonces, si la Iglesia genera sus relatos a partir del centro, obviamente que genera una perspectiva que pudiera ser paranoica al respecto, es decir, como protegiéndose alrededor de todo aquello que pudiera ser denuncias, que puedan ser como protocolos en función de la institución. En cambio, cuando se desplaza hacia las periferias donde encontramos a las víctimas dolidas por la injusticia, por el encubrimiento, por la herida misma del abuso, la perspectiva también cambia.
¿Qué te motiva a ti a incluir víctimas dentro de esta obra que tú coordinaste? Mira, Daniel, el tema me pareció muy importante precisamente por lo que señalaba al principio. Es esta desmacialización del fenómeno de la pederastia en México y ver cómo ha evolucionado y hay diferentes percepciones. Y qué mejor que tener a las víctimas que nos digan su percepción. Y tenemos la primera generación de víctimas que se atrevieron a denunciar, como fueron los exlegionarios encabezados por José Barba. Yo los considero unos verdaderos héroes en esta lucha, porque tenían todo en contra. Tenían en contra, por supuesto, a la Legión, tenían en contra a los medios de comunicación, a los empresarios, tenían en contra al gobierno, tenían en contra al Vaticano incluso. ¿Y cuál era su reivindicación? Que la Iglesia les reconociera su lucha, que la Iglesia admitiera que había una serie de abusos que ellos tenían décadas denunciando y que no habían tenido la oportunidad de poder ser escuchados o evaluados. Es decir, había una motivación, por así decirlo, intraeclesial en ese momento. Tienes una segunda generación de víctimas, que se da sobre todo a raíz de los escándalos en Estados Unidos, y esta generación lo que busca es incluso no solamente es un resarcimiento a través del perdón, sino también, o las disculpas, sino también un resarcimiento económico. Y entonces esto motiva mucho a esta segunda generación de víctimas, ¿no? E incluso se forman redes de abogados, y ahí Estados Unidos gastó más de 5,000 millones de dólares, y así en muchos otros países de Europa. Es decir, esta negociación final en donde hay un reparo económico. Y luego hay una tercera generación, en la que, por supuesto, la generación anterior ya no le interesa tanto lo eclesial, le interesa tanto la reparación del daño. Y hay una tercera generación que está ahí en el libro, Ana Lu Salazar. Le importa un bledo lo económico, lo que quiere es justicia, ¿no? Su depredador, que si bien la Iglesia lo degradó en su rango sacerdotal, pero sigue exiliado y sigue protegido por la Legión. Entonces, esta generación de gente muy joven ya no le interesa componer o reparar a la Iglesia, ya no le interesa incluso lo económico, lo que le interesa es que realmente se le haga justicia. Entonces, en ese sentido, igual que en los medios de comunicación, esta historicidad en la cual tenemos que ser sensible, esto que tú planteas, de tratar de ver los casos, yo diría en este caso, las generaciones de víctimas que tienen acentos muy distintos, y lo cual hace pues muy interesante la reflexión y hace también muy interesante el punto de vista interno de la Iglesia de cómo enfrentar este problema. Me ha gustado mucho el capítulo referente a la pederastia en iglesias evangélicas de Leopoldo Cervantes, creo que sí, donde ahí hace referencia a casos que han ocurrido en diferentes partes de Latinoamérica, en el norte de México. Un caso que causó mucha polémica, que es el del líder de la Iglesia, Luz del Mundo, creo, ¿no? Y dejando a un lado pues, las cifras de los casos, oyendo a la raíz, ¿no?, de los asuntos. El tema del que me gustaría que nos comentara un poquito es sobre la propuesta formativa de las futuras generaciones de sacerdotes católicos y de los pastores de las iglesias, que seguramente yo creo que tiene que cambiar, no sé. No, yo creo que la estructura que tenemos así tan sistemática ha fallado a la hora de formar a generaciones de sacerdotes y de pastores en unas iglesias o en otras, ¿no? Y de esto a veces se habla poco, ¿no? Entonces, usted como experto en esto de la psicología y en temas de religión, me gustaría escuchar alguna recomendación, algún comentario, ¿no?, que daría a sacerdotes, pastores, sobre todo los que se encuentran trabajando con jóvenes, ¿no?, que van a ser sacerdotes o pastores. Sí, mira, yo creo que es uno de los capítulos menos atractivos para mucha gente, porque se centra mucho en la Iglesia Católica, pero muy reveladores, porque efectivamente los focos de atención están en la Iglesia Católica, como si fuera la única iglesia que existiera. Y este tema se vive igual
o hasta peor, por el nivel de vínculo que hay entre el pastor y la feligresía, que en muchos casos, sobre todo en las iglesias evangélicas, es mucho más marcante. Hay algunas iglesias donde el pastor incluso decide con quién te vas a casar, ¿no? O con, por quién tienes que votar. Es decir, sobre todo esas pequeñas iglesias donde el pastor determina la vida de su feligresía. Y esos códigos de silencio que son muy parecidos a los que se dio en la Iglesia Católica, ¿no? El decir no, porque no podemos dañar la imagen de la iglesia, está creciendo, vamos a recomendar y vamos a corregir la actitud del pastor, etc. Para mí lo valioso de este ensayo, además de los focos de atención, son ciertos clichés que han rondado en torno a la pederastia clerical. Uno de ellos es el cliché de la homosexualidad, ¿no? El que son homosexuales, pues entonces por naturaleza, ¿no? Son desviados y por lo tanto son abusadores de niños. Cuando la realidad es muy distinta, la mayor parte en las iglesias evangélicas, por lo que está planteado ahí, son heterosexuales. Y un segundo cliché es el matrimonio. Los sacerdotes tienen que estar casados porque teniendo una vida sexual normal van a poder, no van a tener las tentaciones de abuso sexual. Y lo que nos plantea este artículo es que la mayor parte de los abusadores sexuales son pastores casados. Entonces, sí es interesante hacer este cruce, ¿no? Cuando estamos pensando en alternativas o en búsquedas, no necesariamente el sacerdote homosexual es un depredador, no necesariamente el sacerdote casado está libre de tentación. Y volvemos al punto del poder que decía Michel Foucault y que en cierto sentido el Papa Francisco da el delineamiento en torno al tema del clericalismo. Bernardo, ante este tema de la pederastia clerical, digo, estamos ante un acontecimiento, una complejidad y magnitud enorme, ¿no? Siempre recuerdo algunas expresiones cuando hice algún tipo de formación sobre este tema que nos decían que recién estamos en la punta del iceberg, por un lado, y segundo, que el problema no es encontrar las manzanas podridas dentro del clero, sino que más bien estamos ante una atmósfera, una cultura eclesial que favorece el abuso, ¿no es cierto? En este sentido, yo le quería preguntar, ¿qué métodos, ¿no? ¿Qué caminos usted, bueno, ya viene diciendo algunos, ¿no? Pero nos podría llegar a señalar, identificar, para que los que estamos desde adentro seguir profundizando en esta lucha? Yo he hecho un descubrimiento, no tanto en el libro, sino en una cantidad de presentaciones que he hecho, y percibo que la culpable no solamente la estructura de la iglesia, sino la responsabilidad de la pederastia clerical recae también en la sociedad, en su conjunto. La sociedad en su conjunto se convierte en una especie de cómplice, ¿no? En México tenemos, y en América Latina, lo que se llama el fuero religioso, que hasta el siglo XIX se cortó. Era una especie de un estado especial de los clérigos y de la iglesia, de una serie de privilegios y prerrogativas que tenía frente a la justicia secular. Este fuero religioso culturalmente sigue. ¿Cómo vamos a afectar al padrecito? ¿Cómo si la iglesia? O sea, una serie de consideraciones. Pues muchísimas gracias, Bernardo Barranco Villafañe, por este libro, que pues intenta ser una cuestión doble dentro de la iglesia para una nueva narrativa y sobre todo en la sociedad en donde participamos todos. Gracias por el trabajo que haces de inquietar corazones y de cuestionar, que creo que nos hace falta siempre a todos y más en nuestra iglesia. Al contrario, un placer, un honor haber conversado con ustedes. Gracias, Daniel, gracias, Javier, gracias, Patricio. Gracias, que estén bien. Ustedes, gracias. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Gracias, Bernardo. Al contrario, un abrazo muy grande. Me envían la liga para compartirla yo también. Claro que sí. Y nos vamos. Gracias a ustedes por seguirnos. Esto es Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.